chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal y bienvenidos al Diario de las Hormigas. Ya estamos de vuelta una vez más. Han pasado casi 2 meses, o yo diría que un poco más, pero ya estamos de vuelta una vez más. Deciros que me he tomado unas pequeñas vacaciones. Como las hormigas están hibernando, yo he decidido hacer lo mismo. Así que os voy a explicar un poquito en qué va a consistir el vídeo de hoy. Volveremos a ver a nuestra colonia de Mesos Barbarus. Esa colonia que está en el hormiguero de acrílico que hemos estado haciendo el seguimiento durante todo este tiempo. Deciros que las imágenes que vamos a ver hoy son de octubre o noviembre. Así que si veis que hablo de ya mismo empezaremos a hacer la hibernación o cosas así, es que el vídeo lo tengo preparado desde hace meses. Así que hoy vamos a ver cómo ha progresado la colonia de Mesos Barbarus y además veremos un versus. ¿Queréis ver lo que pasó? Pues dentro vídeo. Aquí tenemos nuestra colonia de Mesos Barbarus 3 meses después. Estar muy atentos porque en estas imágenes vamos a ver un poco de todo. En primer lugar, observaremos cómo se agrupa nuestra colonia. Apreciaremos cómo se van juntando todas las obreras, hasta llegar un punto que prácticamente nos será imposible poder distinguirlas de lo juntas que están. Mientras se van agrupando, podemos distinguir obreras de diferentes tamaños. Unas más pequeñas, otras medianas y otras más grandes. Y mirad que aparece en pantalla. Una de las obreras más grandes lleva una super larva en su mandíbula. Es una larva enorme. Podemos ver cómo una obrera la transporta. Quiere llevarla a un lugar seguro. Y para ello se introduce en el interior de la cámara, haciéndose un hueco entre sus compañeras. ¡Qué imágenes más bonitas! Como veis, cada vez están más apretadas. Tienen todo un hormiguero para ellas, pero prefieren vivir en un rincón, bien pegadas las unas a las otras, protegiendo de esta manera lo más preciado de la colonia, nuestra reina y toda la prole de huevos, larvas y pupas. Y si las vemos más de cerca, podemos apreciar lo apretadas que están y lo felices que son comportándose así. Como veis, ahora mismo no podemos localizar ni a la reina. Y una vez que hemos visto la colonia al detalle, os pondré un plano más alejado para que podáis ver el hormiguero en su totalidad y ver el crecimiento que ha tenido esta colonia durante todo este tiempo. No es que crezca muy rápido comparado con otras colonias que tienen el mismo tiempo, pero tampoco va mal. En todo este tiempo no he tenido ninguna crisis que haya alterado el número de obreras que forma la colonia, así que no puedo pedir más. Y una vez que ya hemos visto la colonia, es hora de alimentarla. Y qué mejor manera que darles una ración de proteínas, en forma de tenebrio. Así que vamos hacia la zona de forrajeo, que llega el momento que todos estáis esperando. Tengo un tenebrio listo para introducirlo dentro de la caja de forrajeo, así que vamos a ello. Una obrera que salía de la entrada del hormiguero se acaba de dar cuenta de la presencia del tenebrio. Empieza lo bueno pronto, mirar cómo atacan al tenebrio. Este se intenta defender de la única forma que puede, que es dándose vueltas sobre sí mismo. El punto débil de este gusano es su parte inferior. Esta no está protegida y es uno de los puntos donde pueden hacer daño nuestras hormigas. Y él mismo se acaba de sentenciar. Como entre dentro del hormiguero, se llevará una grata sorpresa. We'll be right back.
y aquí empieza el segundo asalto, chicos. Ahora son más obreras las que atacan, aunque intenta defenderse, es duro este tenebrio. Una de las obreras más grandes lo tiene agarrado por la cabeza, otro punto débil del tenebrio. Estas hormigas saben dónde atacar. Aunque se revoltea y no para quieto, su sentencia está a punto de llegar. Son muchas hormigas con hambre, que no tendrán piedad de él. Y fijaros en estas dos hormigas, como veis están atacando al tenebrio muy cerca la una de la otra, tanto que llega un punto que se desentienden del tenebrio y empiezan a luchar entre ellas. También podemos observar el número de obreras que hay en la primera cámara del hormiguero. Seguro que en unos minutos muchísimas más obreras acuden a este lugar para sacar tajada del tenebrio. Y pasados unos minutos, tiene pinta que el tenebrio se ha rendido, o al menos por ahora, ya que apenas se mueve. Y una de las obreras más grandes lo tiene bien agarrado con sus mandíbulas. Mientras una obrera sigue luchando con el tenebrio, vamos a observar la caja de forrajeo. Como veis, tenemos un grupo de hormigas en la entrada del hormiguero. Estas están haciendo vigilancia. Nunca se sabe si otro peligro pueda acechar el hormiguero. Y habiendo un suceso tan reciente, quién sabe si pueda haber más peligro allí fuera. Y si volvemos dentro del hormiguero, podemos ver algo curioso. Mirad qué montón de hormigas se han reunido en la entrada del hormiguero, justo en el punto donde fue atacado el tenebrio. Y esto es debido a que nuestras pequeñas se están poniendo las botas con los líquidos que ha ido dejando el tenebrio, ya que alguna hormiga atravesó la gruesa capa que envuelve al tenebrio y este soltó los líquidos de su interior. Como veis, muchas hormigas están comiendo, pero también quedan muchas hormigas en la cámara de la reina, y estas no han probado bocado, así que con un tenebrio no tendremos suficiente proteínas para toda la colonia. Así que dentro de un rato introduciré otro tenebrio, así que estar muy atentos porque esto continúa. Y deciros que no he metido los dos tenebrios por seguridad, prefiero darle un tenebrio y cuando todo esté controlado darle el siguiente tenebrio. Hay que ser precavido. Estas fueron las imágenes que me encontré minutos después. La mayoría de obreras regresaron a la cámara de la reina, y solo unas pocas valientes son las que se encargan del tenebrio. Aunque este ya no puede hacer nada, ya que una de las obreras lo tiene bien agarrado con sus mandíbulas, y las demás obreras aprovechan para alimentarse de él. La vida es muy dura, chicos. Y si observamos atentamente, veremos cómo ahora se suman más compañeras al banquete.
os dejaré con estas imágenes antes de volver a la caja de forrajeo para introducir el siguiente tenebrio. Como veo que este tenebrio ya no supone ninguna amenaza para la colonia, voy a aportar otro tenebrio más, ya que tenemos un gran número de obreras, y con solo un tenebrio no hay suficiente comida para todas. Nos vemos en un próximo vídeo con alguna historia nueva que contar de alguna de nuestras colonias. Si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo el progreso de los hormigueros, suscribiros al canal, dadle a me gusta y comentar, que estaré encantado de responder cada uno de vuestros comentarios. ¡Un saludo!